Buenas tardes, amigos del Reportero del Crimen. Iniciamos el programa el día de hoy con la mejor información que se ha generado este día. Déjenme comentarle que hoy el fiscal del estado informó a través de una conferencia de prensa pues obviamente la detención de un participante más en el bloqueo y quema de camionetas de la Fiscalía del Estado en el poblado de Ixbacap. Esta persona que se encontraba internada en el Hospital de Especialidades Médicas Javier Enfilo Osorio, quien recibiera un disparo en el brazo que le perforara a su vez el hígado. Pues bueno, estaba convaleciente en el hospital. El día de ayer le dieron de alta, y al momento de darle de alta, pues obviamente los agentes de la policía ministerial pues lograron la captura de esa persona a través de una orden de aprehensión obsequiada por el juez de control, que conoce la causa penal y que obviamente está tratando de, pues obviamente, llevar a cabo estas diligencias. Durante esta conferencia de prensa, el fiscal del estado dijo que también pues bueno, se les sigue a estas personas involucradas por los delitos de homicidio calificado en grave tentativa, y que se ha reprogramado la audiencia inicial, ya que el juez está considerando verificar primero que nada la salud de esta persona que responde a los nombres de AHP, que fue la persona lesionada por disparo de arma de fuego al intentar traficar madera prohibida ahí en el poblado de Ixbacap. Esto fue el pasado 6 de agosto, y durante la conferencia de prensa, escuche usted lo que dijo el fiscal del estado el día de hoy. Acontecimientos relacionados con los eventos que se suscitaron el día 6 de agosto en la comunidad de Ixbacap, San Potón. Es de informárseles primeramente que el día de ayer, lunes 15, se cumplió orden de aprehensión en contra de una persona que por sus iniciales responde a AHP, repito, AHP, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Actualmente está en espera de que el juez del control inicie la audiencia, en la cual se va a definir la situación jurídica de esta persona. De igual manera, el día domingo 14 del presente mes, a las 10 de la mañana, en el Salón Revolución e Independencia, que sucede en la Casa de Justicia de esta ciudad, se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial en contra de las personas que responden a las iniciales M, A, B corta, E, I, P, D, S, M, mismos a los cuales fueron detenidos en su momento en flagrancia por los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y daños de propiedad ajena en pandilla. Y durante esta audiencia, después de que se desahogaron las pruebas aportadas por la defensa, el Ministerio Público expuso los datos de pruebas juntadas y juez de la causa resolvió vincular a proceso, insisto, personas por estos hechos. Asimismo, se concedió la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual va a durar el mismo término que la investigación complementaria, esto es 4 meses. Es lo que se llega a resolver el material probatorio que tanto la defensa como la fiscalía hayan de aportar, insisto, durante esta investigación complementaria. Como ustedes recordarán, y así ya lo han hecho saber en sus respectivos medios, en la tarde del día 6 de agosto venían circulando 2 vehículos, los cuales venían cargados de madera que había sido talada de manera ilícita, y policías del municipio de San Potón les marcaron el alto. Estas personas no obedecieron a la instrucción, se les cerró posteriormente con el apoyo de la propia policía ministerial el paso, y los mismos, de ahí se desencadenaron los presentes hechos. Posteriormente, cuando los agentes ministeriales acudieron al lugar de los hechos para efectos de llevar a cabo sus diligencias respectivas, fueron retenidos de manera ilegal, fueron privados ilegalmente de su libertad, y se los llevaron los
pobladores, un grupo de pobladores entre los que están los hoy invitados a Ixpacap, donde pedían, entre otras prestaciones, que se les devolviese la madera que se les había sido asegurada y no accederían a ponerlos en libertad. Durante estos mismos hechos, rociaron con gasolina y prendieron dos vehículos propiedad del gobierno del estado asignados a la Fiscalía General del Estado, destruyéndolos en su totalidad. Definitivamente no hay manera de dispensar este tipo de actitudes, por más que la gente pudiese considerar tener alguna razón que los asistiese. En este caso, el hecho de que les hayan retenido los camiones, o inicialmente un camión cargado de madera, esto no lo existía de ninguna forma. Se va a continuar con el proceso hasta llegar a sus últimas consecuencias. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? ¿Ya se tornó Martín Escoce a la delegación de la policía? Bueno, pues ahí está la información que generó el día de hoy el fiscal de Estado Juan Manuel Herrera Campos respecto a este tema, en particular de Ixpacap, en donde ellos consideran que pues no puede ser posible que los pobladores se hayan negado al diálogo y hayan entonces en este caso arremetido contra la propiedad del Estado, que en este caso las camionetas quemadas, las armas de fuego que también utilizaron, que llevaban los agentes, y también el hecho de agredirlos, de privarlos de su libertad, en este caso secuestro. ¿Por qué secuestro? Recuerden que privación ilegal de la libertad se da en diferentes modalidades, y la modalidad de secuestro es cuando se pide a cambio un beneficio económico, y en este caso ellos estaban, tenían a los agentes ministeriales y estaban pidiendo a cambio que les devuelvan la madera, que significa recurso para ellos. Así que de entrada están ahí por el delito de secuestro y homicidio en grave tentativa, homicidio calificado en grave tentativa, por pues obviamente todo lo que hicieron en contra de los agentes ministeriales. Bueno, vamos con otra información, porque hoy varios campechanos fueron sorprendidos en las inmediaciones de la avenida Héroe de Nacozari. Esta avenida se implementó un operativo de revisión de documentos y obviamente de polarizado por parte de elementos de vialidad y de la Secretaría de Seguridad Pública. Perdón. Este operativo se llevó a cabo en las inmediaciones de lo que es el campo del agua potable ahí en la avenida Héroe de Nacozari, en donde los elementos de seguridad pública y vialidad pues obviamente retiraron el polarizado que está prohibido en los vehículos que circulaban por esta parte de la ciudad. Fueron 14 motocicletas retenidas por falta de vehículos, 7 vehículos retenidos, 5 polarizados retirados, y este operativo inició alrededor de las 11 de la mañana y concluyó cerca de la 1 de la tarde ahí en las inmediaciones de lo que es la avenida Héroe Nacozari. Ahí en el lugar entrevistamos al comandante operativo Benjamín X. Centurión, quien dijo lo siguiente, escúchese. Estando en las diferentes áreas, hoy empezamos a las 11 de la mañana, con el apoyo, trabajo en conjunto de la PEP, estamos trabajando para la seguridad de la ciudadanía, estamos checando documentos, licencia y tarjeta, igualmente checamos el número de serie, tipo del vehículo, marca. Si nosotros vemos que puede que tenga alguna falla, lo metemos al sistema Plataforma México, tanto la placa como el número de serie. E igualmente, si el conductor no presenta documentos, licencia y la tarjeta, también la ley y el reglamento nos faculta meterlo a Plataforma México. Ahorita tenemos vehículos detenidos. ¿Cuántos ya lleva? Motos, aproximadamente como 10, sí, por falta de documentos. ¿Sí? Estamos trabajando en conjunto con apoyo a la PEP. Sí. Comandante, el llamado es a la ciudadanía que se ponga en regla, ¿no? Claro que sí, que se conduzca bien en la vía pública, sí. Esto es para la seguridad de la ciudadanía, que haya paz, armonía y que se conduzcan bien en la vía pública, manejen a la defensiva. No porque tengan el semáforo en verde, no van a moderar y no se van a picar al pasar, sí. Y que sean educados, que respeten a los peatones. Los 10 vehículos que mencionas también incluyen motocicletas. Sí, motos y vehículos. Sí. ¿Este operativo se volverá a realizar? Van a ser constantes, tanto de alcohol, tanto de la pistola de velocidad, y así vamos a estar trabajando constantemente. Igualmente en las colonias, revisión de motos
para ver que si tienen documentos. Sí. Bueno, pues ahí está el comandante Benjamín Centurión, mejor conocido como el brother Benjamin. Le mandamos un saludo al comandante Benjamín. Fíjese que hoy por la mañana tuvo que ser cerrada una arteria de circulación de la avenida Solidaridad a la entrada del Infonavit Fidel Velázquez. Un poste se desplomó y obviamente, afortunadamente no lesionó a nadie, ¿no? Pero tuvo que ser cerrada la circulación, pues esta arteria de circulación, esta calle, que pues fue acordonada por personal de Protección Civil. Departamento de Vialidad también llegó al lugar de los hechos. Iban a avisar a la Comisión Federal de Electricidad para que retirara este poste que lo sostenían solamente los cables. Pues los vecinos señalaron que esto pudo haber causado una tragedia y que habían reportado el mal estado del poste. Esto se registró alrededor de las 10:30 de la mañana de este martes, cuando vendedores y personas que estaban cerca de la calle Solidaridad, del cruce de la calle 1 por Campeche de la Fidel Velázquez, escucharon el fuerte ruido, observando segundos después que el poste ya había caído, estaba a punto de caer al suelo. Pues a mí me parece que como así como que caerse nada más así solo, no verdad, a lo mejor alguien le dio un llegue, no le dio nadie un llegue, licenciado, ¡Ey! Nadie le dio un llegue al poste. Al poste. Al poste, que si no fue choque. No. Se cayó, solo se cayó. Bueno, pues ahí está, eso es lo que comenta nuestro reportero, que estaba viendo pornografía a través del celular. ¿Estás viendo pornografía? ¿Qué estás viendo? Ah, ok. El reportero de crimen está sintonizando a través de su teléfono celular. Pero bueno, y las imágenes, obviamente, en el transcurso del día, personal de la Comisión Federal de Electricidad iba a llevar a cabo el retiro de este poste que dejó sin un carril de circulación la entrada de la Avenida Solidaridad Nacional ahí en la Fidel Velázquez. Bueno, nos vamos con esta nota. Vamos a ir con otra información. Déjame comentarle que también el día de ayer se dio el suicidio número 34 en lo que va de este año. Una mujer que consumió raticida el fin de semana fue atendida en el hospital de la Novia del Mar. Le dieron de alta el día de ayer. Ella tenía la edad de 62 años de edad, de iniciales CJMS. Falleció el día de ayer después de que le dieran de alta. Se fue a su casa y en el transcurso del camino se empezó a sentir mal. La llevaron al Hospital General del Seguro Social en el centro, donde desafortunadamente perdió la vida esta mujer. Y se suma al suicidio número 34 en lo que va de este año. Pues bueno, ahí el dato de otro suicidio más por consumo de raticida. 62 años de edad la mujer que murió. Vámonos a ir con información también de los camioneros. Hoy por la mañana nos llamó la atención esta detención infracción por parte de elementos de vialidad ahí en el paradero del mercado principal, el paradero de lo que es el hospital Manuel Campos. Pues bueno, un camionero se vio muy molesto porque lo infraccionaron. Él señala que pues bueno, se estaba quitando el cinturón de seguridad para poder agarrar un documento arriba del vehículo cuando el policía le llamó la atención y le dijo que no traía el cinturón de seguridad. El chofer pues le dijo, oye, que no así, si nada, me paré a buscar un documento acá arriba para que me infracciones, y molesto acusó a los elementos de vialidad que se encuentran en los paraderos de solamente pedirles dinero. Por cada vuelta son 20 pesos y si no le dan los 20 pesos por cualquier motivo infraccionan a los camioneros. Eso no lo digo yo, lo dice Carlos Tamay, quien es el chofer del transporte número 13 de la empresa Masa. Escuche usted lo que dijo. Adelante de mí, ¿sí? Yo me paré, iba yo a sacar un dinero de mi bulto de arriba que tengo, y me quité el cinturón y me paré. El señor cuando me vio que estoy sin el cinturón, sí, para dar un dinero. Fíjame, por favor. Me agarró y porque me vio a una distancia del paradero, que había tu camión antes. Viene el señor y me levanta una acta donde me consta que me ve sin cinturón. Ya me lo había quitado antes porque tengo una necesidad de hacer, ¿sí? Ahora, porque no vio que no le di 10 pesos, 20 pesos por lo que iba a hacer, me está levantando una multa. Cuando otros compañeros van acá y se tardan hasta 10 minutos, vienen y le dan su mochada y están alegres y felices. Y yo, que estoy cumpliendo mi trabajo, mi labor, viene y me hace una, me va a echarme a perder el día. Eso no está bien.
vamos a hacer como debe de ser todas las cosas juntas y no estar cometiendo errores. ¿Por qué? Porque a mí me está perjudicando, me está quitando mi licencia. Un algo que me he cometido, estoy desafortunado. Si me hubiera visto quedando en carretera, cuando traficando, ¿no? Y estoy consciente de que estoy haciendo mi error. ¿Sí? Esto, si lo estás grabando, ojalá que lo tengan las autoridades. Bueno, ¿qué me vaya, vean cómo es este señor. Y lo que me va a perjudicar, ahorita mi trabajo. Pues no defiendo al camionero, no defiendo al camionero porque tiene que cumplir con la ley y él lo sabe. Pero en lo personal, en lo muy personal, yo sí he visto esta actitud de los policías que andan con la mano estirada pidiéndole el 10 y el 20 en cada vuelta a cada camionero. Imagínense 20 pesos en 10 vueltas, échele diarios y todos tienen que pasar por allá. Y se tienen que mochar. Bueno, se los dejo de tarea, ojalá que el director de Vialidad tome cartas en el asunto y esto no sea una cacería de brujas después con este señor chofer, que no lo defiendo, pero pues bueno, ahí está la declaración del señor Carlos Notamay, sin hablar las cámaras del reportero del crimen. Vamos al primer corte, regresando al corte de servicios públicos. Ferretería Ferrelec te ofrece un gran surtido en material de plomería, ferretería, electricidad y similares. Contamos con sistema de apartado. Teléfono 981-170-7588. Visítanos en nuestras tres sucursales, Santana, Carmelo y Mercadito Morelos. Ferretería Ferrelec. Ven a visitar PC Hox. Tenemos todo tipo de aparatos y accesorios electrónicos, computadoras, impresoras, pantallas plasma, memorias en general, cartuchos, bocinas y todo lo que puedas necesitar. Estamos ubicados en la avenida Miguel Alemán, número 168, en el barrio de Guadalupe. Teléfono 811-6278. PC Hoxa, tu tienda de cómputo de confianza. ¿Ah? ¡Prende! Hay que llamar a una grúa. ¿Y a quién? Ahorita vamos a llamar a una grúa porque, pues, un poco se queda acá tirado. ¿Quién trabaja 24 horas de rescate? No conozco. ¡Ah, ya sé quién! ¿Quién? ¡El car! ¡Ah, pues llámale! En Servicio Automotriz Fair Cars somos especialistas en clutch, frenos, suspensión, afinación y fallas de motor. Si te quedaste tirado, contamos con servicio de rescate. Llámanos al 981-11-20051 o visítanos en calle Garitón número 51 en Paseos de Campeche. Servicio Automotriz Fair Cars. Nuestro compromiso es con tu auto. Procesadora Crustimar te ofrece camarones frescos, cocidos, pelados para ensalada, coctelero, con cabeza, sin cabeza y para empanizar. También contamos con caracol, manitas de cangrejo, ostión, pulpa de jaiba y pulpo. Estamos ubicados en la pescadería 7 de agosto y nuestra nueva sucursal, Avenida Lázaro Cárdenas, número 175, Solidaridad Urbana. Con gusto te atenderemos. Crustimar Campeche. Cocina Económica A Qué Rico te ofrece la mejor variedad de guisos. Estamos ubicados en la calle Perú, número 180, entre Querétaro y Jalisco, Santa Ana. Abrimos de lunes a sábado, de 12 a 4 de la tarde. Contamos con servicio a domicilio, teléfonos 81-619-69, 12711-49. Contamos igual con WhatsApp, 981-1335-265, 981-169-2576. Cocina Económica A Qué Rico. Chihuahua, ven y disfruta con tu familia y amigos los mejores cortes de carne, cabritos, hamburguesas. Contamos con área para niños. A Chihuahua tiene disponible para ti 4 salones. A Chihuahua te lleva a la fiesta hasta tu casa con sus remolques y todo incluido. Chihuahua.
panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales, y el que no sale se queda sin el pan para comer. Diga si van pronto a salir, porque si no, para seguir repartiendo el pan, repartiendo el pan, repartiendo el pan. El chaparrito. Vamos a ir con información, déjeme comentarle que también el primer cuadro de la ciudad. Se dio un caso curioso donde un elemento de vialidad infraccionó precisamente al conductor de este vehículo neón que se estacionó ahí, luego ahí en la parte de cerca de lo que es Puerta de Mar. El detalle es de que, si bien es cierto, está delimitado la esquina de la banqueta como un lugar de ascenso y descenso para personas con capacidades diferentes o discapacitados, el cajón siguiente no aparece delimitado como debería estar, debidamente señalado el cajón, para que no se estacionen los automovilistas. Bueno, al final, el día de hoy, infraccionaron a este al conductor de este vehículo. El que salió al quite fue don Carlos Cárdenas Montero, que estaba tomando su café allí en Marganzo, como todos los días, y que hizo esta, precisamente esa observación que estaba haciendo al policía. Pues, ¿cómo lo vas a infraccionar si no está pintado, delimitado el cajón como reservado para personas con capacidades diferentes? Si bien es cierto, la esquina de la Puerta de Mar se encuentra delimitada, no así el cajón. Escuche usted ese aspecto con audio. Pero se la coge, pero hace bien. Ahí van a meter la multa y no hay padre que se lo quite y le van a clavar con 3.000 y pico de mes y dinero y se van. Usted no va a estar cuidado. Exacto. Bueno, pues ahí el dato, poco más de 3.500 pesos es la multa de por ocupar un espacio de personas con capacidades diferentes o discapacitados en cualquier parte del primer cuadro de la ciudad. Vamos a irnos con información de las colonias, porque la calle 20 de noviembre, esta ya no es calle, es un basurero. Es la colonia Esperanza. ¿Ve usted cómo se encuentran las calles? Yo no sé qué va a informar, insisto, el alcalde Edgar Pilatos, porque en estas condiciones se encuentran las calles intransitables en todas partes, la lluvia, los huecos, la maleza, se ha apoderado de los lugares que eran transitables para automovilistas y obviamente para los vecinos de esta calle Esperanza en la colonia, en la calle 20 de noviembre de la colonia Esperanza, donde la maleza, como usted puede ver, ya cubrió la calle, y obviamente esto parece más un basurero que una calle que se pueda transitar. Esto se encuentra a escasos metros de la cancha de fútbol que se encuentra ahí en lo que es el Carmelo, en la parte de atrás, para subir a la Esperanza. De esta forma se encuentra la calle, ya no es calle, es un callejón, y ojalá y que el alcalde Edgar Pilato se dé la vuelta por allá. Hoy por la mañana también nos pudimos percatar de varios jóvenes que fueron contratados para levantar la basura de lo que es las inmediaciones de la avenida costera en el malecón de la ciudad. Un par de jóvenes estuvieron recogiendo botes y latas que dejaron tirados los pescadores, que dejan tirados los pescadores y la gente que pasa por allá, para limpiar esta parte del malecón. Ellos comentaron que es parte de un trabajo que están haciendo y recogiendo ahí los botes y la basura que hay en el malecón de la ciudad. El parque del Lerma, oigan, que por cierto, el fin de semana hubo una persona lesionada durante los juegos y las festividades de lo que es el poblado de Lerma, la feria de Lerma. Al parecer dos personas se resultaron lesionadas con quemaduras de primero y segundo grado después de que utilizaran el famosísimo torito, ese torito que lleva a juegos pirotécnicos. Pues bueno, dos personas resultaron lesionadas. La ambulancia de la comisaría, esa que estaba estacionada, que siempre estaba estacionada, pues no la pudieron mover para auxiliar a la sociedad, para auxiliar a la gente. No sé qué esté pasando
con el comisario de Lerma, Omar Alberto U. Sánchez, quien es el responsable de esta situación, que debió de haber solicitado a través de oficio la presencia de bomberos, la presencia de Protección Civil, la presencia también de paramédicos de la Cruz Roja en las festividades que donde se iban a utilizar juegos pirotécnicos. perdón. Disculpe que tengo bastante gripa, pero bueno, estamos chambeándole. Ahí en la imagen que usted vamos a ver a continuación, en estas condiciones se encuentra el parque de Lerma, los juegos mecánicos, los juegos ahí para entretenimiento de los niños, pues simplemente no tienen columpios y están en deplorables condiciones, como la gran mayoría de los que hay por toda la ciudad, en donde pues el Ayuntamiento de Campeche o en este caso el comisario municipal no ha hecho las gestiones para que se rehabilite, para que los espacios públicos para los niños estén en óptimas condiciones y puedan ser utilizados sin mayor problema. Algunos forman parte de riesgo para obviamente los niños que van a jugar al parque de ahí de Lerma. Vamos a irnos con otra información, porque no nada más este parque es el que se encuentra en el abandono, ve usted, este de siglo XXI. A ver si no le sale el tigre por acá, porque de verdad que el monte ha cubierto prácticamente los juegos mecánicos que se encuentran en el siglo XXI ante la falta de mantenimiento por parte de personal del Ayuntamiento de Campeche, del Departamento de Parques y Jardines. Ve usted nada más, ¿qué niño en su sano juicio se va a meter ese parque a jugar? Es lamentable que esta situación se siga dando en lo que es siglo XXI, ahí en la segunda glorieta, ¿verdad? El licenciado, a mano derecha se encuentra este parque, ahí cerca está la capilla también, que se encuentra inmontada sin que nadie le dé mantenimiento. Es un llamado para la Dirección de Servicios Públicos, el señor Pablo Sánchez Silva, pues aquí una probadita de lo que tienen que hacer y que tienen que atender. Pero eso nada más, no fue todo, también la cancha que se encuentra a un costado de este parque, esta cancha de fútbol, ¿en qué condiciones? ¿Quién va a querer ir a jugar fútbol en estas condiciones? También los chavos y el presidente de la liga de fútbol de ahí de siglo XXI deben de hacer las gestiones pertinentes para que se mande a limpiar este campo, que pudiera ser un lugar bueno para que los chavos vayan a descargar sus energías y obviamente estén entretenidos en algo benéfico para la salud y no estar metidos en cuestiones de drogas y vandalismo como es común en siglo XXI. El llamado para la autoridad municipal, porque sí está en el completo abandono esta parte de la ciudad. Siglo XXI. De ahí nos fuimos a Ramón Espíndola Blanco. Ramón Espíndola Blanco, pues no es la excepción. Ve usted las condiciones en las que se encuentra este parque de Ramón Espíndola Blanco, en donde también, pues qué niño en su sano juicio también va a ir a jugar en estas condiciones al parque. Ve usted el pasamanos cómo está lleno de maleza, ya la enredadera le ganó al juego mecánico, al igual que todo el parque que se encuentra inmontado, es parte de los espacios públicos que están en el abandono, las avenidas, no ni qué decir, y obviamente las calles que aledañas a la colonia, al fraccionamiento Ramón Espíndola, hace falta la intervención del ayuntamiento. Bien que nos cobran el impuesto, y lo digo porque yo pagué hace un segundo semestre, pagué impuestos, y pues bien que te cobran, pero los servicios simplemente no llegan. Y se escudan luego con que el fraccionamiento no ha sido entregado por la constructora. ¿Quiénes son los responsables de obligar a la constructora a que sea entregado esta parte, estos espacios? Pues precisamente ellos, el Ayuntamiento de Desarrollo Urbano, es el que tiene que obligar a que los constructores cumplan con los espacios públicos, con las áreas verdes, con el drenaje, con la planta de tratamiento y con muchas cosas más que siempre se hacen de la vista gorda y simplemente no cumplen con su responsabilidad. Vamos a ir a corte, regresando del corte nos vamos a ir con la avenida Francisco Morazán, que está despedazada, así como otras colonias que también visitamos el día de hoy. Corte y regresamos. Ferretería Ferrelec te ofrece un gran surtido en material de plomería, ferretería, electricidad y similares. Contamos con sistema de apartado. Teléfono 981-170-7588. Visítanos en nuestras tres sucursales, Santana, Carmelo y Mercadito Morelos. Ferretería Ferrelec. Ven a visitar PC Hoxa.
Tenemos todo tipo de aparatos y accesorios electrónicos, computadoras, impresoras, pantallas plasma, memorias en general, cartuchos, bocinas y todo lo que puedas necesitar. Estamos ubicados en la avenida Miguel Alemán, número 168, en el barrio de Guadalupe. Teléfono 811-6278. PC Hoxa, tu tienda de cómputo de confianza. Procesadora Crustimar te ofrece camarones frescos, cocidos, pelados para ensalada, coctelero, con cabeza, sin cabeza y para empanizar. También contamos con caracol, manitas de cangrejo, ostión, pulpa de jaiba y pulpo. Estamos ubicados en la pescadería 7 de agosto y nuestra nueva sucursal, Avenida Lázaro Cárdenas, número 175, Solidaridad Urbana. Con gusto te atenderemos. Crustimar Campeche. Cocina Económica A Qué Rico te ofrece la mejor variedad de guisos. Estamos ubicados en la calle Perú, número 180, entre Querétaro y Jalisco, Santa Ana. Abrimos de lunes a sábado, de 12 a 4 de la tarde. Contamos con servicio a domicilio, teléfonos 81-619-69, 12711-49. Contamos igual con WhatsApp, 981-1335-265, 981-169-2576. Cocina Económica A Qué Rico. El panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales y el que no sale se queda sin el pan para comer. Diga si van pronto a salir, porque si no, para seguir repartiendo el pan, repartiendo el pan, repartiendo el pan. Bueno, continuamos con la información. Déjame comentarle también que el día de ayer fuimos a la avenida Francisco Morazán, en donde, pues bueno, encontramos esta avenida que le acaban de hacer un corredor turístico, o sea, un corredor para que la gente pueda hacer sus ejercicios. Mucha gente sale a correr en esta avenida. Sin embargo, nos encontramos con que el Departamento de Agua Potable y Alcantarillado de la Comuna de Campechana, pues se le hizo fácil ir a reparar la tubería que estaba tapada y ve aquí en condiciones la dejó. Esto, con el paso del agua y la lluvia, pues obviamente va a terminar siendo una zanja que pone en riesgo a los automovilistas, motociclistas y toda la gente que circula por esta parte de la ciudad, y que mucha gente sube a esta avenida. Utiliza esta avenida precisamente para ir al fuerte de San José y poder acudir al museo de San José y también obviamente visualizar la ciudad desde ese punto, que tiene una vista pues maravillosa, pero que le hacemos el llamado al departamento de bacheo y obviamente el ayuntamiento de Campeche. Si van a hacer este tipo de trabajos, háganlo en conjunto para evitar que se sigan haciendo, que generando hoyancos que ponen en riesgo a todos los transeúntes y vecinos de esta zona de la ciudad. Ahí tenemos una entrevista con una vecina, escuchemos. Toda la calle que está más rota es la que baja, la calle directa para la, ¿cómo se llama? Para la escuela Ávila Camacho. Toda esa calle está toda rota, que hasta trabajo va a pasar allá. Lo embuten con saltar nada más, con la lluvia, todo lo lleva. Acá trabajó el agua potable y así lo dejaron. Pues yo creo que sí. Yo digo que sí, eso debe haber pasado, porque vea, por ahí tiene sí, como baches y todo allá. Pues yo creo que es lo que hicieron, pero no lo
pimienta como está lo demás. Así lo dejan. Sí. Todo, ahorita sí está todo. Ahorita están componiendo lo que es aquí del Parque Santa Lucía, que deben de componer toda esa calle recta que viene, la calle 104. Sí, así que no, nada de las calles están buenas ahorita, todos están pero fregadísimos. ¿Esa es culpa del ayuntamiento? ¿Ah? ¿Es culpa del ayuntamiento? Eso sí es. Dicen que no tiene dinero para poner las cosas. ¿Cómo no va a tener? Todo está embolsándolo para guardarlo, para que lo lleve cuando salga, creo. Sí, hombre. Y eso está bien horrible, así que lo, como ve. Y hay otras calles que se ven más feos todavía. Todo así. Rotas están las calles. Así que Esa es precisamente la percepción que tiene la ciudadanía de la administración pública municipal, que sirve para un carajo. Y bueno, le voy a presentar esta imagen que indigna completamente, pero es parte de lo que ha permitido la misma autoridad. Este desagüe de aguas jabonosas que se encuentra en la parte superior de la ampliación Esperanza, ahí en la calle Limón. Se les hizo fácil a las autoridades colocar un drenaje que vaya precisamente a la avenida Concordia. Enfrentito de donde está el monumento, la glorieta de Quinja, se encuentra este desagüe natural. Que no vaya a creer que es del propietario de la casa que está arriba, No es de él. Él prestó su terreno para que obviamente pudieran meter esa tubería. Y todo el agua jabonosa de la calle Limón y las calles que están alrededor de, pues obviamente, la calle Limón, y que la gente que tira su agua, como no hicieron drenaje, como es un asentamiento irregular, pues para que no le entre agua al señor, pues permitió que el ayuntamiento pusiera una tubería que desasolve el agua jabonosa y el agua de lluvia de esta parte de la ciudad. Sin embargo, pues nos estamos quejando a cada rato de la situación de las calles, de los baches, del tiradero de agua, que por cierto, hoy escuchaba yo en algún medio de comunicación que se han presentado 25 verificaciones domiciliarias por tiraderos de aguas jabonosas y aguas pestilentes, de las cuales 7 obtuvieron multas entre los 700 y los 1400 pesos, pero que además, por ser reincidente, cada vez que te vuelvan a descubrir tirando agua te van a duplicar el monto de la multa. Sin embargo, esto ha hecho caso omiso de mucha gente. Colonial Campeche es un caso, Ramón Espíndola, yo no sé bajo qué criterio lo van a aplicar estas multas, cuando la autoridad debió de haberse esforzado, la autoridad municipal se había esforzado antes de esos asentamientos irregulares, pues ver que cuenten con los drenajes naturales, con los drenajes pluviales, con los drenajes de aguas jabonosas, y que no sea una carga más adelante para la administración pública municipal. Al igual que los fraccionamientos, tienen que aplicar la ley y, pues bueno, obligar a los constructores a que cumplan con el reglamento. Pero sí, ese tiradero de aguas, ojalá y que lo puedan ir a checar y que le busquen una solución, porque se andan quejando de esa situación. El día de ayer hablaba precisamente el alcalde de esto y ve usted, pues, esta imagen. Vamos a irnos con información también de tiradero de aguas jabonosas en la calle Héctor Pérez Martínez por Alberto Trueba Urbina. ¿Es esa, licenciado? ¿Sí o no? ¿Es esa? ¿No? ¿Vladi? ¿Con cuál vamos? ¿Sí? ¿Con esa? También, pues bueno, ahí al tiradero de aguas negras y jabonosas en el común denominador en la calle Héctor Pérez Martínez por Alberto Trueba Urbina. Estas imágenes ahí, pues llaman la atención, porque también las calles están completamente devastadas. Ahí los tiraderos de agua son constantes. Obviamente los flotadores no están en buen estado, lo que genera que se rebosen los tinacos y el tiradero llegue hasta la avenida Concordia, que es ahí esta parte, la calle que sube el Estil, precisamente, y que sube a la Colonia Esperanza. Ahí el tiradero de agua, no se sabe si es una fuga, no se sabe si es lo de los tinacos, pero bueno, el común denominador son los tiraderos de agua. Ahí en la imagen de esta calle Alberto Trueba Urbina por Héctor Pérez Martínez de Concordia, ve usted, la imagen habla más que mil palabras, lo que yo le pueda decir está de más, pero sí es necesario que la autoridad haga algo. Y ahí obviamente también los vecinos que pues conectan sus tiraderos de agua jabonosa a la calle, que esto es multa, debería haber multa, pero bueno, lo debería de ver desarrollo urbano, ecología
y obras públicas del gobierno del estado, porque ahí pues tienen que trabajar en conjunto para buscar una solución para evitar que la calle se siga rompiendo por los tiraderos de agua jabonosos. Ahí la imagen. Vamos a irnos con vecina de la Ampliación Esperanza, que vieron, eso ya la pasamos en Concordia, en el abandono de la calle Tamarindo, de la colonia Esperanza, también hay este aspecto de esta calle, de ser tremendos hoyancos que hacen intransitable esta calle. Esto fue el día de ayer que fuimos a dar una vuelta por la Esperanza, nos encontramos esta calle Tamarindo, que pues bueno, se encuentra de esta forma. Ahí también los vecinos hablaron, escúchese lo que dijeron. Años el hueco ahí no hacen por repararlo. Ya lo han reportado. Ya vinieron los del ayuntamiento a tapar los huecos que estaba ahí y nada, no le tomaron importancia. ¿Coches afectados por este sí, hueco? Sí, se han ido los camiones de coca, el de cristal, los de que suben de los camiones grandes con bloques. Es un show, hasta los taxistas se van ahí. ¿Qué es lo que ha originado que este hueco se... Que este, pues que se echen a perder los carros. ¿Pero a qué se debe este hueco? ¿Agua de jabonosa? Sí, pues... las aguas jabonosas y lo de la lluvia. Sí, porque aquí se acumula. Y también la curvita de allá de casa de mi cuñada, lo mismo. Ella tiene que limpiar para que no haya ese problema y la peste también en la basura. ¿El ayuntamiento qué ha hecho hasta ahora? Nada. ¿No han venido a revisarlo? Ya vinieron, ellos mismos vinieron a verlo y no hacen nada. No hacen nada. No hacen nada. Lo que acaba de suceder hace rato con el automóvil, ¿a qué se debió? Pues a la subida del cerro y el señor se quedó sin freno. Sin freno, se vino para sí, atrás. Sí, se vino. Pero afortunadamente no había nadie. No había nadie y no se logró ir dentro de la casa, es, ¿verdad? Así es. Ok, sí nos regalaría su nombre, nada más su nombre. Lirda. Ok, doña Lirda. Bueno, pues ahí está esa denuncia de los vecinos ahí en la calle Tamarindo. Con esto nos vamos a ir a un corte comercial, regresando el corte, las dos últimas notas que tenemos del día de hoy. Corte y regresamos. Ferretería Ferrelec te ofrece un gran surtido en material de plomería, ferretería, electricidad y similares. Contamos con sistema de apartado. Teléfono 981-170-7588. Visítanos en nuestras tres sucursales, Santana, Carmelo y Mercadito Morelos. Ferretería Ferrelec. Visitar PC Hox. Tenemos todo tipo de aparatos y accesorios electrónicos, computadoras, impresoras, pantallas plasma, memorias en general, cartuchos, bocinas y todo lo que puedas necesitar. Estamos ubicados en la avenida Miguel Alemán número 168 en el barrio de Guadalupe. Teléfono 811-6278. PC Hox, tu tienda de cómputo de confianza. Procesadora Crustimar. Te ofrece camarones frescos, cocidos, pelados para ensalada, coctelero, con cabeza, sin cabeza y para empanizar. También contamos con caracol, manitas de cangrejo, ostión, pulpa de jaiba y pulpo. Estamos ubicados en la pescadería 7 de agosto y nuestra nueva sucursal, Avenida Lázaro Cárdenas, número 175, Solidaridad Urbana. Con gusto te atenderemos. Crustimar Campeche. Cocina Económica A Qué Rico te ofrece la mejor variedad de guisos. Estamos ubicados en la calle Perú, número 180, entre Querétaro y Jalisco, Santa Ana. Abrimos de lunes a sábado, de 12 a 4 de la tarde. Contamos con servicio a domicilio, teléfonos 81-619-69, 12711-49. Contamos igual con WhatsApp, 981-1335-265, 981-169-2576. Cocina Económica A Qué Rico. Chihuahua, ven y disfruta con tu familia y amigos los mejores cortes de carne, cabritos, hamburguesas. Contamos con área para niños. A Chihuahua tiene disponible para ti 4 salones. ¡Ah,
A Chihuahua te lleva a la fiesta hasta tu casa con sus remolques y todo incluido. ¡Chihuahua! Panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales y el que no sale se queda sin el pan para comer. Diga si van pronto a salir, porque si no, para seguir repartiendo el pan, repartiendo el pan, repartiendo el pan. Y bueno, Leo, quiero dejar con estas imágenes que indignan, puesto que el gobernador anda muy, muy comprometido con sacar adelante el estado y obviamente el turismo es una de las fuentes primordiales para que pues la economía crezca en Campeche. Sin embargo, esta situación de las obras que se han estado realizando en el circuito de Boulevard, su calle 45B, pues deja mucho que desear. El día de ayer y pues bueno, se encontraba en la penumbra el primer cuadro de la ciudad, el cruce de ahí de lo que es la calle 45B en estas condiciones, y pues no había alumbrado público tampoco, autoridades que pudieran pues empezar a trabajar o rehabilitar el tendido eléctrico de esta obra que no tiene más de mes y medio, y que por cierto, durante la rehabilitación de esta avenida 45B, el mismo secretario de Obras Públicas obligó a la constructora que está haciendo esta obra a reparar el concreto, el pavimento, que habían hecho de muy mala calidad. Perdón. Pues ahí la imagen, ve usted nada más, en la penumbra, el primer cuadro de la ciudad. Vamos a irnos con la información también que se generó el día de hoy en el Partido de Acción Nacional. La Comisión Estatal Organizadora de Campeche, de la elección para el dirigente estatal del PAN, pues confirmó lo que ya le habíamos informado el día de ayer. La ganadora de esta elección fue Yolanda Guadalupe Valladares Valle, que se dio a conocer de manera oficial por parte del Comité Estatal del PAN, que reconoce a Yolanda Valladares Valle como reelecta como presidenta del PAN. Escuche usted lo que dijo Mario Pacheco durante la conferencia. Hacemos su asistencia a esta conferencia de prensa, siempre con el apoyo importante de los medios de comunicación para cumplir las actividades del Partido Acción Nacional. Me acompañan los integrantes de la Comisión Electoral, la diputada Rosario de Fátima Gamboa Castillo, el licenciado Eliezer Herrera, el secretario ejecutivo César Eguán Martín y servidor. Pues bien, después de que el día de ayer, con la presencia del delegado del Comité Ejecutivo Nacional, el licenciado Marcos Méndez González, y los representantes de las planillas de candidatos, se llevó a cabo el cómputo final de la elección, verificando todas y cada una de las actas de las 13 casillas que estuvieron funcionando en el día de la jornada electoral. Los resultados obtenidos son que la planilla encabezada por Yolanda Guadalupe Valladares Valle obtuvo 1.933 votos. La planilla encabezada por Jorge Luis Lavalle Mauri obtuvo 1.330 votos. Votos nulos, 30, y el total de votos emitidos fue de 3.293. Ambos candidatos, ambos representantes de candidatos, estuvieron conformes con los resultados asentados, procedieron a estampar su firma. Este es el acta del cómputo final de la elección. Por lo tanto, estamos en condiciones, de acuerdo con la convocatoria, para emitir la declaratoria de los resultados finales de la elección. Le voy a pedir a mis compañeros integrantes que nos pongamos de pie para la declaración. Thank you.
en el artículo 49 del reglamento de los órganos estatales y municipales del Partido Acción Nacional y 11, inciso F de la convocatoria, se declara formalmente ganadora de la elección de la presidencia, secretaría general y 7 miembros del comité directivo estatal del Partido Acción Nacional para el periodo 2016-2018 a la planilla de candidatos encabezada por Yolanda Guadalupe Valladares. Es todo, muchas gracias. Si hay alguna pregunta, con gusto nos podemos responder. Bueno, pues ahí está esta información por parte del Comité Directivo Estatal del PAN. Con esto nos despedimos el día de hoy, agradeciéndole que haya estado con nosotros. Disculpe, la verdad, ando un poco enfermo. Juan Pablo también anda en otras comisiones, pero sin lugar a duda mañana nos vamos a ver por acá. Digo, si no estoy muy mal, pues yo creo que vamos a estar trabajando. De entrada le agradezco, sigue compartiendo este programa, dele like y nos vemos, primero Dios, mañana por aquí por el reportero del crimen. A nombre de todo el equipo de Byron López, Olegar Sinamay, los Junior y Vladimir Novelo, les deseo las buenas tardes. Nos vemos mañana.